¿Cómo están hoy? Valencia nos ha recibido con un día maravilloso, de verdad. El estadio Mestalla engalanado para esta gran fiesta. Le saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. Tenemos al Valencia contra el Lille. Bueno, Fernando, más parejo no se puede llegar a este partido, ¿eh? 3 puntos de diferencia, los dos van a buscar ganar y tenemos por delante un final espectacular. Ahí se viene y si se anima lo clava. Alta la presión del rival. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Señoras y señores, termina el ataque. Esta puede ser buena. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Y acá seguimos con el partido 1-0. André. Renato Sánchez. Bien, el árbitro que no compre la pelota que sigue. Deja a todos en el camino, va contra el arquero. Pegó en el travesaño. Gaya. Kevin Gameiro. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Tiro de esquina al centro del área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Sigue ganando terreno con la pelota. Ha llegado bien al juego del contrario. Han regalado la posesión. Esa pelota no es más de ellos. Cuidado con esto, puede ser. Buen corte, justo a tiempo. Gran servicio pegado a la banda. Renato Sánchez. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí, paso a paso, pase a pase. La pelota sigue con vida, gran. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Y la pizarra por ahora 1-1. Correcta la decisión del árbitro, tiro libre. Juega rápido el tiro libre. Renato Sánchez. Esa pelota ha salido al lateral. Carlos Soler. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en Mestalla, en Valencia. La emoción que se vive con estos partidos y lo alegre que se pasa cuando uno viene con Mario Kempes. La verdad que las instalaciones en esta cancha son impresionantes, Fernando.
y la cancha, fíjate, un billar. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. A ver en qué termina esta contra. Tienen la bocha y se van volando. Esa toca, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Ahí va la pelota en el área. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? ¡Tapa bien! Ese balón que sigue con vida. Y ahí está, se queda con la pelota el arquero, pero vaya tajadón que hizo antes, Marito. Bueno, se lo podría comparar con un tigre o con un león. Reflejos felinos tuvo. Renato Sánchez. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Controla la pelota y sigue. Ahí se viene y si se anima lo clava. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Kevin Gameiro. Un minuto más, le están dando el partido. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Vamos a la segunda parte, aquí en Mestalla. Renato Sánchez. André. Se le están prestando todos. Renato Sánchez. Gran pase, puede ser. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Ahí están buscando el contraataque. Kevin Gameiro. Gaya. Filtrando bien el balón por ahí. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. André. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Mantiene la pelota y se acerca. Se viene atacando, no está solo.
Esa es buena pelota, ojo. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí pasa la pelota. Gonzalo Guedes. Hace bien la defensa frustrando el ataque. La bocha que cambia de dueño. Denis Cheryshev. Balón cargado de peligro. Ahí está, alejando el peligro. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Se ha encontrado un brazalete verde. ¡Fabulosa entrada acabamos de ver! Que la dueña se acerque a objetos perdidos. Kevin Gameiro. Carlos Soler. Está reclamando compañía. Gonzalo Guedes. Muy buena la intención, pero ahí se fue, largo el balón. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Qué balón metieron y la va a tener! ¡Se metió justo a tiempo! Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Tsunami de oportunidades en el área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Rechazo que le está cayendo al otro equipo. Gaya. Quedan 15 minutos en este partido. Ahí se viene y si se anima lo clava. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Rubén Sobrino. Entró por puro coraje. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Abre la cancha. Ahí está, lo puede poner adelante. Ahí está, gol. Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar. Yo no creo tanto en los milagros, Fernando. Hay muy poco tiempo y dar vuelta a un resultado como este me parece imposible. Este gol será definitivo en el resultado del partido. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público no empatan el partido, ya veremos. ¿Qué hacemos? Carlos Soler.
Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. ¡Ocasión del empate! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Buena intercepción. Ya ven el reloj, saben que 5 minutos le quedan a este compromiso. A ver si pueden igualarlo. Sigue ganando terreno con la pelota. Pase bastante peligroso. ¡Lo liquida! Ha estado fenomenal el arquero. Se puede venir la diagonal. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Hay espacio suficiente para avanzar. Y el Valencia otra vez en poder de la pelota. ¿Podrán anotar? Estaba adelantado el jugador. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Final del partido con otro resultado dificilísimo para este equipo. La derrota que los hace retroceder más casilleros en la tabla y en la carrera por el título. Siempre le falta 5 por el peso y realmente las oportunidades cada vez son menos, ¿eh? Tienen la obligación de ganar el próximo encuentro si no quieren despedirse, señores, ya de todo. La pelota sigue con vida, gran ataque. Y ahí la agarró. Ahí está, lo puede poner adelante. Ahí está. ¡Gol! Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar. Yo no creo tanto en los milagros, Fernando. Hay muy poco tiempo y dar vuelta a un resultado como este me parece imposible.